Pues con Jorge Molinero, director general de Atisa en esta gala de los recursos humanos 2019. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches ya. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido a esta gala de nuevo este año. ¿Cómo ha evolucionado Atisa en todo este año 2018 y cómo está evolucionando? ¿Qué retos tenéis para 2019, Jorge? Pues tenemos retos importantes, pero bastante bien encaminados a mi entender. Uno es el tema de la digitalización, que ya venimos un tiempo con ello, tratándolo, el tema de dar mejor servicio con la tecnología, sin olvidar el apartado nuestro y la vocación nuestra que siempre ha sido el servicio. Nosotros al final somos profesionales del mundo del derecho y de la economía que damos servicio apoyándonos en la tecnología. No somos tecnólogos, somos profesionales del servicio del derecho y la economía que damos apoyo o sea, damos servicio con ese apoyo a la tecnología. Y ese es uno de las nuestras, potenciar ese servicio y basándonos en grandes herramientas, buscando un gran reto que estamos empezando a afrontar este año, que es la internalización, que será una de las asignaturas pendientes nuestras que empezamos a atacar este año. ¿Y qué os están pidiendo los clientes en ese área de servicios, Jorge? Pues mayor especialización, una especialización, cada uno es distinto, aunque el servicio es el mismo, pero cada uno requiere unos aspectos distintos, una atención sobre todo muy especializada, muy enfocada a cada sector, a cada problemática de sector. Por eso las herramientas están muy bien, dan mucho apoyo, pero luego están las personas, que es lo que enfocan al final el servicio en la especialización de cada uno de los clientes a los que tratamos, que pues eso, cada uno requiere al final una horma de su zapato concreta. Si tuviéramos que hablar de un valor diferencial de Atisa, hablamos mucho de cultura, de talento, pero valor diferencial de vuestra compañía, ¿sobre qué valores lo soportarías? Pues el principal es la orientación al cliente. No es que sea un tópico, es que realmente nuestra gente, desde que nació Atisa hace ya pues, casi 40 años, lo que siempre nos ha diferenciado es la orientación al cliente, la búsqueda de que el cliente esté a gusto, de que le resolvamos los problemas reales, de que seamos un solucionador de sus problemas diarios, que lo que nosotros trabajamos con él se olvide de ese problema. Ese es uno de nuestros principales valores. Y en el ámbito internacional, ¿cómo estáis trabajando? Pues de momento estamos abordando la parte Iberia con una alianza, con un despacho portugués, con una alianza de mayores, y empezamos a hacer nuestras cositas, sobre todo en Sudamérica, es lo que más empezar a vigilar y a ver proyectos en Sudamérica para poder irnos hacia allá, sobre todo ya con otro tipo de partners un poco más globales y más de mayor calado internacional. ¿Y el futuro, la tendencia, cómo lo ves en la empresa de servicios en Atisa? Pues, como decía, sobre todo la orientación al cliente, el servicio. Herramientas muy potentes que reduzcan tiempos y sean muy rentables a la hora de los tiempos, pero sobre todo muy enfocalizado a lo que necesita cada cliente, a la necesidad concreta de cada cliente, a tratarles como si fuera el único. Eso yo creo que es, al final, en los servicios, sobre todo externalización de servicios, lo que va, o lo que por lo menos a nosotros nos está funcionando, no una macro herramienta que vale para todos, sino un servicio concreto para cada uno de los clientes a los que tratamos. Pues nos da la oportunidad también con Atisa de charlar con muchos directores de recursos humanos que nos están esperando en esta gala. Jorge Molinero, director general de Atisa, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo este año. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de estar con Gracias. vosotros. Muchas gracias.